con la participación de una gran cantidad de contadores públicos, jefes de área y asesores tributarios de las empresas de la ciudad, se llevó a cabo la capacitación para la implementación de la información exógena en medios magnéticos por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital. Quisimos precisamente llamar esta convocatoria para capacitarlos, para darle la parte de socialización, máxime que el no reportar esa información a tiempo, ustedes escucharon al ponente, acarrea sanciones. Entonces tenemos que darle las capacitaciones previas a la gente para que la gente pueda entender cómo es que es la dinámica de la información exógena en el distrito y pueda presentar su información oportunamente. Esta capacitación se hizo en dos secciones en las cuales los participantes pudieron aclarar sus inquietudes. Hasta este momento lo que hemos desarrollado es la parte, diría yo, el marco teórico legal. Ya viene el prevalidador, es la parte técnica, es decir, las características técnicas de cómo presentar la información en el medio magnético. Y ya ustedes lo van a ver, cómo acceder al prevalidador, que está en la página web del distrito, del municipio, y lo que queremos es, vuelvo y le reitero, enseñarle, capacitar a los empresarios, a sus asesores, para que puedan entender bien el tema y no vayan a incurrir en sanciones por la no presentación oportuna. La información exógena en medios magnéticos se empezará a recibir a partir del próximo 15 de julio y hasta esa fecha se continuarán haciendo jornadas de capacitación. En compañía de sus familiares, amigos y compañeros de gabinete y de oficina, Lourdes Concepción Cifuentes Arias, actual directora de Recursos Humanos y Servicios Básicos de la Administración Distrital, asumió como alcaldesa encargada durante 7 días. El objetivo de esta semana, que el señor alcalde depositó un voto de confianza en mí para escoger mi nombre, vamos a seguir trabajando con los proyectos que el municipio viene adelantando y principalmente sobre la ley de distrito, la 1617, que estamos trabajando en ella. Invitamos a la comunidad en general, a los concejales y a todos los compañeros para que trabajemos en este proceso, que es uno de los más importantes que vive el distrito de Buenaventura en este momento. Durante sus más de 15 años en la vida pública, es primera vez que asume un cargo de este tipo. Me siento muy contenta, espero no defraudar a mi alcalde, que tuvo ese voto de confianza en mí y seguir adelante con los proyectos y metas, que la administración siga avanzando, que es lo que necesitamos, un cambio de ciudad para esta Buenaventura hermosa que todos la queremos. El encargo que durará hasta el próximo 23 de junio se hizo mediante el decreto 0250 de 2013 y en el mismo se establece que Javier Jaley Montegranario, actual jefe de nómina de la administración, asumirá durante el mismo periodo como director administrativo de recursos humanos y servicios básicos. Bajo el lema Mi Ciudad se está preparando, la Alcaldía, a través del Consejo Distrital para la Gestión de Riesgo de Desastre, viene trabajando de acuerdo a la Ley 1523, con el fin de convertir a Buenaventura en la sexta ciudad resiliente de Colombia y a su vez registrarla ante las Naciones Unidas para tener un reconocimiento internacional. Debemos de implementar un sistema de alarmas, ya nosotros iniciamos con esa, lo tenemos al 50% del sistema de alarmas. Entre los otros requisitos que nosotros debemos tener es la implementación por parte del alcalde distrital Bartolo Valencia Ramos de los recursos para manejar el tema de riesgo. Ya nosotros también lo tenemos y asimismo nosotros debemos de tener también la temática, la planificación acerca de cómo se van a manejar las caracterizaciones o los factores de riesgos, entre otros requisitos que se están pidiendo para nosotros poder calificar como ciudad resiliente. Riasco Yurgaki, durante la rueda de prensa, resaltó que Buenaventura es la única ciudad en el Pacífico y Costa Caribe colombiana que realiza de manera preventiva esta actividad, logrando así tener una comunidad resiliente ante un fenómeno natural. Hemos apuntado a que en un periodo de 2 meses poder estar calificando y estar nosotros ya registrados ante las Naciones Unidas. La campaña se viene realizando desde el pasado mes de mayo con entidades públicas, privadas, instituciones educativas, universidades, como también en la zona urbana y rural, en especial sitios que se encuentran vulnerados por altos índices de riesgo. El sistema de alarma son varios modelos de sistemas que nosotros tenemos. Unos son teléfonos que hemos instalado
en compañía de una organización que se llama Save the Children, lo instalamos en las zonas cabeceras de los ríos, también en las partes vulnerables de la zona urbana. Nosotros lo vamos a culminar con ya lo que es implementar la parte de la cadena de llamado, que es lo único que nos hace falta para nosotros poder hablar de que ya está instalado correctamente el sistema de alarmas. Buenaventura se transforma con el malecón Bahía de la Cruz, lugar donde podrás contemplar los más hermosos atardeceres, disfrutando de una rica gastronomía en frutos del mar o simplemente de las playas semivírgenes de esta región del Pacífico colombiano. El malecón Bahía de la Cruz está diseñado para el disfrute de la familia. Teatrinos al aire libre, centro de convenciones, cinema, plazoleta de artesanos y de comidas. Juntos convertiremos a Buenaventura en una ciudad puerto de clase mundial. Alcaldía Distrital de Buenaventura. Progreso en marcha, justo y necesario. Es tal el éxito que ha tenido la Oficina de Empleo de la Alcaldía de Buenaventura que al menos 100 empresas ya han hecho sus solicitudes formales en búsqueda de personal calificado para engancharlos. La administración distrital con eso pretende reducir los índices de desempleo en la ciudad. La gente debe de ir a inscribir su hoja de vida en los puntos que están en esos momentos activos, que es el de la Casa de Justicia, Hogar de Jesús Adolescente y la artesanía de la playita, mejor dicho, conocida la playita, que es Terminal Pesquero de Buenaventura, la playita. Allí en el segundo piso estarán atendiéndolos, lleven sus hojas de vida, registran, ahí hay una orientadora ocupacional que les va a registrar su perfil ocupacional y cuando las empresas nos pidan la oferta o demanda, pues lógicamente ustedes ya quedan inscritos para que desde su casa, si tienen internet, puedan hacer sus consultas de oferta y demanda o directamente de las mismas oficinas, las orientadoras llamarán para que se presenten y presenten su hoja de vida. Para poder inscribir su hoja de vida se deben cumplir con unos requisitos básicos. Los requisitos básicos es que sea población de Buenaventura, sea empíricos, que tengan un conocimiento empírico, que se puedan capacitar por competencias laborales. Aquí hay mucha gente que sabe manejar operadores de equipo, pero no tienen la certificación. Podemos hablar con SENA para que se les haga ese tema. Aquí hay gente que tiene manipulación de alimentos, pero no tiene el técnico. Entonces, toda esa parte. Entonces, lo que queremos es que toda la población se acerque a las oficinas y que mire qué sabe hacer y cómo lo podemos direccionar bien. Consuelo Vélez, coordinadora de la Oficina para el Empleo de la Alcaldía, expresó que la meta del 2013 es atender 38.500 personas en los 4 puntos y se espera que al menos 1.150 puedan encontrar trabajo a través de esta dependencia. La Alcaldía Distrital de Buenaventura y la Secretaría de Salud invitan a todas las gestantes a que asistan a los controles prenatales durante todo el embarazo para evitar el riesgo de mortalidad materna. Acércate al punto de salud más cercano. Es totalmente gratis. Recuerda, tu salud y la de tu bebé está en tus manos. Alcaldía Distrital de Buenaventura. Progreso en marcha. Justo y necesario. La Oficina de Control y Vigilancia realizó recorridos por los establecimientos nocturnos que funcionan en el barrio Obrero. Esto con el propósito de verificar si la documentación de estos sitios se encuentran al día, como también hacer veedurías si estos cuentan con permanencia de menores de edad y si los productos de consumo en estos lugares son de calidad. La documentación que está haciendo falta es la parte de lo que es la visita que debe hacer, en este caso, la oficina de control físico y la visita que debe hacer en este caso la oficina de la Secretaría de Salud. En algunos establecimientos hasta ahora tenemos las dificultades con el pago de industria y comercio, al cual en este caso son 4 días para que ellos cumplan con esa documentación, amén de que ya se entren en mora y se entra a lo que es aplicar la ley 232 o la ley o el decreto 1879 que requiere algunos documentos como son Cámara de Comercio, Industria de Comercio, Uso de Suelo, lo que es cumplir con las condiciones sanitarias, además de eso tener salud y asimple. Durante la inspección encontraron irregularidades con la documentación requerida, por la cual les dieron a los administradores y propietarios de estos lugares un plazo de 5 días hábiles para tener todo en regla, de lo contrario serán sellados.
¿Cómo se encuentra la documentación en estos establecimientos públicos que también prestan el servicio con juegos de azar? A ver, con respecto a ello, observamos que ciertamente no tiene la documentación en lo que se refiere, no lo mostró en este caso la documentación que se refiere al establecimiento que aparece como un establecimiento abierto al público, como una fuente de soda. Estos controles se estarán realizando en toda la ciudad con el fin de detectar si la documentación se encuentra al día. De lo contrario, estos establecimientos nocturnos serán cerrados. Pues es muy bueno porque los negocios tienen que estar al día y pagando los impuestos. El Consejo Distrital para la Gestión de Riesgo de Desastre viene realizando monitoreos en los sectores de Bajamar y zona marítima de acuerdo a las fuertes lluvias que se vienen registrando en la ciudad, con el objetivo de coadyuvar a esta población de manera preventiva. Lo que estamos haciendo es el monitoreo de los distintos sectores y vuelvo y repito, iniciando a través de estos sistemas de alarmas o de alertas, que es lo que a nosotros nos está permitiendo conocer cuál es la real situación en estos distintos sectores de la zona rural. Riesgo de Urgaki manifestó recomendaciones sobre el cuidado de la población infantil y adulto mayor, como también de los enseres que las altas mareas pueden alcanzar. De igual manera, dijo que es importante mantener al pendiente de las alertas que se realiza a través de esta dependencia y los organismos de socorro para prevenir algún tipo de adversidad. En la zona rural se ha venido haciendo acompañamientos preventivos ante fuertes lluvias y mareas altas. Por ello, las instituciones de servicios públicos que están cumpliendo con lo que la ley 1523 demanda, nos están acompañando con la publicidad y algunas capacitaciones que la comunidad está requiriendo para nosotros adentrarnos en este tema de la resiliencia. La dirección del Consejo Distrital maneja los factores de riesgo que se generan en esta zona del país. Es por esto que realiza diferentes socializaciones ante la comunidad, ya que la ola invernal hace parte del tópico húmedo que caracteriza a Buenaventura. Entre cantos, marimbas y cumbias emerge el ancestro africano de la costa pacífica colombiana. Un encuentro con la danza de la vida, el movimiento activo de una región exótica y deslumbrante. Playas areniscas y rocosas enmarcadas por el bosque tropical. Caminos de manglares que albergan la fauna diversa que enorgullece nuestra tierra. Donde caminar es correr y correr es volar. Un destino para descubrir que no estás lejos, que Colombia es tu casa. Al recorrer sus caminos de agua, encuentras los secretos de la selva colombiana, sus rincones y encantos. Ballenas jorobadas viajan miles de kilómetros para llegar hasta aquí. Naturaleza y cultura se reúnen para recibirte. Ven a sentir Buenaventura. Ven a cantar Buenaventura. Ven a bailar Buenaventura. Ven a Buenaventura.